Listo, señora Estela. Ahí está el ADN de los tres. Mañana a primera hora los llevas al laboratorio, Lina. Por fin, Lina. Por fin voy a saber cuál de ellos es mi hijo. Señora Estela, cuando usted sepa quién es, ¿no piensa decirle a su hijo por qué lo abandonó? Ni siquiera le voy a decir que soy su madre. No es necesario para los planes que tengo para él. Mire, yo no he tenido la experiencia de ser madre, pero usted no intuye cuál de los tres podría ser, porque son bien distintos. Eso no te lo voy a decir a ti, Lina, no te preocupes. Ahora lo único que importa es el resultado de esos exámenes. De eso depende todo ahora. Laura, dame las llaves. No, porque mira, ahí está mi autito. No vas a manejar esas condiciones. Digámosle a la Lina que te lleve a tu casa. ¿Por qué? O te pido un taxi. No, que manejo. Te voy a pedir un taxi. ¡Taxi! No, porque Leo, que manejo bien. Mira, que voy a manejar yo, que manejo súper bien. No, súper bien. Sin una chultaina en la puerta, mira, si esa opción de curado manejo mejor no existe. ¡Ya, se acabó! No. Se acabó el tema. Le voy a decir a tu mamá que te vaya a dejar. No, Leo, la llave, devuélvemela ahora. No voy a devolver las llaves. Pásamela. No vas a manejar así. ¿Pero cómo me voy? Ya, está bien, está bien. Te voy a llevar yo a tu casa. ¡Qué lindo! Ya, escúchame una cosa. Ya. Escúchame, ¿qué? Laura. ¿Qué? No me vayas a vomitar el Mustang, ¿me escuchaste? No, te voy a vomitar el Mustang. ¿Cuál es? ¡Qué lindo! Sí, no, ya. No me lo vayas a vomitar. No, ya. Lo voy a vomitar, es súper bonito. ¿Qué está haciendo usted acá? Mira, yo pensé que te podía encontrar con una mujer, pero jamás, jamás con esto. Pero, ¿qué está insinuando, por favor? No estoy insinuando nada, es lo que vi. Pero si usted no vio nada, todo es producto de su imaginación. Ah, sí. Oiga, yo no soy gay, ¿eh? No. Es lo que dicen todos y no hay ningún arrepentido, permiso. Mira, mira, por suerte que te seguí descarado, porque esto lo vas a ver, Paloma. No, no, por favor. Yo le puedo explicar todo. Tú no tienes nada que explicarme, yo lo vi. Yo trabajo aquí. Mira, soy... soy peluquero. Por Dios, ¿por qué no inventas una mentira? No es mentira, le estoy diciendo la verdad. Es que la Cox, que la dueña de este local, sí, me contrató, me hizo un curso de peluquería y me paga mucha plata. Sí, y sí, lo sí, que sí, acaba sí, de ver usted es una conversación con un compañero de trabajo, nada más. ¿Tú qué dijiste, Paloma, que trabajabas en una empresa constructora? Bueno, le tuve que mentir. ¿Qué le iba a decir a la Palomita? Que estoy trabajando de peluquero, se muere. Pero ¿por qué no terminamos de hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo. Bueno, mire, ¿sabe qué más? ¿Mm? Si no me cree, problema suyo. ¿De verdad? Sí, mi amor. Su mamá puede quedarse con nosotros. ¿Broma? No, no. Estuvimos conversando y aclaramos las cosas. Claro. Me pidió perdón, puedes creerlo. Mira qué dije. Encantador, encantador, lindo, precioso. Sí, la verdad es que lo estuve pensando y... y bueno, creo que en una circunstancia así no podemos darle la espalda a su mamá y finalmente somos una familia, ¿no? Sí, qué exquisito, mi amor. Por eso te amo tanto. Gracias, mamá. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, preciosa! Esta noche ha sido pura sorpresa, ¿verdad? Bueno, cálmate, Laura, por favor. Estás un poco borracha. ¿Mm? O sea, un poco, bastante borracha, creo yo. ¿Mm? Ya, cálmate, acuéstate y yo me voy. No, pero León, pero míreme. Dime que nunca has hecho el amor así libre, sí, como los, sí, locos. Sí, Laura, lo que pasa es que escúchame una cosa. Mira, ¿qué? Sería injusto de mi parte en que yo me aprovechara de ti, porque solamente porque estás curada, madre, eres la hija. Ya sé por qué, ya sé. León es niñita. Eres gay. ¿Eres gay? Es niñita. Muy niñita. ¡Ay! ¡Laura! ¡León! ¡Ay! ¡Salta esa cama! Sí. No, sí, mamá, que... No, diciendo... No, esto no es lo que parece. Señora Estela, escúcheme una cosa. Mira, yo traje a su hija a su casa porque ella quería manejar en estado de ebriedad. Y yo la traje... ¡Sal de mi casa inmediatamente y no vuelvas a poner un pie! ¡No te vas de nuevo en esta casa! ¿Me entendiste? ¡No, León! ¡No, mamá, que no se vaya! Ahora te juro que era la mujer más linda que he visto en mi vida. No, de verdad te lo digo. Era, te lo juro, sí, de verdad, era una princesa. Yo quedé loco apenas la vi. Ahora, empezó a avanzar la noche, yo le tiré las miradas, nos conocimos, y por supuesto ya me quería soltar unos besos. Y yo le tuve que decir, flaca, escúchame una cosa. Sabes que yo desde que te vi te encontré preciosa, pero
No quiero un romance una noche, quiero ir al segundo nivel, quiero conocerte un poco más. Todo el personaje. ¿Qué te dijo? Claro. ¿Qué te dice? ¿Para qué lo vamos a embarrar al tiro? ¿Vamos a tener un romance y después chao? No, po, ¿cachai? Y nada, se puso un poco triste, obviamente, porque dije, esto no es un rechazo, ¿ah? Ni mucho menos. Pero la tengo lista. Lista. ¿Y le preguntaste el nombre o no? Sí, le pregunté el nombre, estaba anotado en un papel, pero bueno, sé, se me perdió, no estar guardando para sí. Mismo, ¿sabes cómo soy yo? Pues me he vuelto la otra vez. Las cosas. ¿En serio? Voy al baño. Mira, Samuel. Yo sé perfectamente lo que está pasando por esa cabecita de cuchufli que tienes tú. Pero a mí me gustan las mujeres y no las cosas raras. ¿Está claro? ¿Y cómo lo sabes si no lo has probado? Con un swing, permiso, perdóneme, pero yo quiero hablar ahora. Me golpeó. Mire, señora. ¿Qué pasa? Yo firmé un contrato con usted y acepté muchas cosas. Pero en ninguna parte de ese contrato dice que yo tengo que aguantar que este caballero me cuartee mientras yo me desvisto, que es lo que estaba haciendo en este minuto en el camarín con actitud claramente libidinosa. ¡Mentira! ¡Eso está recibiendo! ¡No, los gritos, por favor! Porque no estamos en el mercado central. A ver, Danilo, mira, no te preocupes porque Samuel no te va a volver a molestar. ¿No es verdad, Samuel? ¿Escuchaste, Coliflor? Por favor, Danilo. Permiso. Estela, tú no tienes ningún derecho a tratarme así delante de los empleados. Una más y te vas a convertir en un pobre y triste desempleado. Porque la paciencia contigo, Samuel, ya se me agotó. Sal de aquí. Al cabo que no quería estar acá. Oye, papi. ¿Estaba hablando con la señora Estela? Que pillé al colipato este cuarteándome en el camarín, ¿lo pueden creer? ¿Qué? Este otro. Pero mira cómo se puede ser tan tortolita, mira. Yo ni tú le daría otra oportunidad. Sí, tienes razón, le voy a dar una oportunidad. ¡Asqueroso! ¿Y qué te dijo? Danilo. ¿Qué está haciendo aquí? Me vengo a atender contigo, yerno. Quiero un cambio completo. ¿Gratis? Lo siento mucho, pero eso no depende de mí, así que no. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere? Llama a Paloma y le digo que su marido está trabajando como peluquero. Ya, bueno, ¿qué se va a hacer? Ay, no, me arrepentí de atenderme contigo. Me da terror que me queme el pelo y quedarme pelada. Me voy a atender con él mejor. ¿Con León? Sí, con tu amigo. ¿León? Sí, por favor. ¿Se quiere atender contigo? Sí, claro. Mira, la voy a dejar como una actriz de cine. Ay, qué lindo. Siéntese, por favor. Quiero un cambio, ¿me entiende? Algo distinto. Hola. Hola. ¿Qué es lo que está buscando? Quiero verme linda. Ya, chiquillo, a trabajar. Una cosa así. Bueno, ahí vamos a ver. Vale. No se preocupe, yo lo voy a dejar estupendo. Ya, yo confío en ti. Oye, no te diré gracias. Por lo menos otra noche. ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué? Si tú sabes por qué, lo de Nicole TV, se cortó la luz. Salvaste, te debo una. ¿Y quién te dijo que fui yo? Ya, a trabajar. León, ¿qué te pasa? ¿Se puede saber por qué estás tan desconcentrado? No estoy desconcentrado. Lo que pasa es que... Está quedando bien. Lea nomás su revistita. Voy a buscar más papelitos allá. Sí, vaya. Lo que pasa es que... ¿Estoy enamorado alguna vez así como a primera vista? A mí no me había pasado nunca. Y en la reinauguración de la peluquería conocí a una mujer que... Que me la puedo sacar de la cabeza. Me tiene loco. ¿Ah, sí? Perdón, chiquillo. Disculpe, vuelvan a trabajar. Perdón, fue un error. León, toma el tiempo, ese teñido se te va a pasar. O si no se me va a pasar. Oye, ¿sabes qué? Me encanta tu técnica.
¿Dónde estudiaste? Dile que en la Academia de Mechas y Rizos. ¿En la Academia de Mechas y Rizos? ¿Mechas y Rizos? ¿Por qué? No, porque uno es así, curioso, nada más. Ah. Oye, ¿sigue haciendo clases ahí Paco Moreno? Sí, no, sí. No, Paco Moreno se murió, pero... Bueno, sigue haciendo clases su hijo, que se llama igual, creo que te confundiste. O sea, bueno, lamentablemente Paco Moreno murió, pero sigue haciendo clases su hijo. Bien. ¿Cuál? Paco Moreno, que se llama igual. Paquito. Sí, así que es como lo mismo. Mío, ese hombre es mío. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Póngale. Conejito, le traje su remedio para que no se me ahogue. Cortalo, pucha, ¿no va? Sí, conejito. Ay, conejito. Ay, conejito, no. Ay, no, conejito. Ay, conejito. Emilio, la idea es que los dos lados te queden iguales, por favor. Ya, León, pero si lleva más de 20 minutos con la tintura. Revísasela. Ay, no, sácale los papeles por... ¿Aló? ¿Aló, Marito? Hermano, ¿qué te pasa? Está ahí la... bálsamo y la crema está ahí. ¿Dónde crees que vas tú? Que mi hermano se está muriendo, me voy a tener que ir. ¿Cómo se te ocurre? La señora Estela te va a matar. ¡Uy! ¡Fuera! Escucho nada, ¿qué pasó? No escucho nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago con la vieja que la tengo presentada ahí? ¿Qué pasó? Tampoco terminado, imagínate, no sé cómo hacer. Por favor, distraigan a la cliente que tengo que hablar urgente con la Estela. Incendio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta tintura en el pelo, por favor? Ya me arde la cara, me pican los ojos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quieren que hable con la dueña? ¿Ah? Apúrese, por favor, que es una emergencia. Ya, apúrese. ¿O soy capaz de ir a buscarte al quinto infierno? Señora Estela, perdone, ya lo que pasa es que mi hermana no está bien. Tu obligación es estar aquí dando las instrucciones, ¿me escuchaste? Lo siento mucho, señora, pero ¿sabe qué? La salud de mi hermano es lo más importante para mí. Perdón. Nada, estoy bien. ¿Cómo que bien? Te escuché, estaba gimiendo de dolor por teléfono. ¿Estás tranquila? Es que yo fui a la cocina a preparar una sopita y cuando volví él se estaba ahogando, pero ya está todo bien. ¿Ya estás bien? Oh. Ay, qué bueno. Ya me quedo más tranquila, voy a llamar al doctor entonces. No. ¿Por qué no? Bueno, porque ya estoy bien, ya, porque... Me siento mucho mejor. Ya. Están listas. Mira. ¿Cómo quedé? Bien. Estás regia, estás fantástica. Ay, gracias, Emilio. Ya, pues nos estamos viendo entonces. Adiós. Ya. Estás lista. Oye, a ver. Quedaste guapísima, estás regia. ¿Feliz? ¿Ah? Qué bueno. Por favor, adelante. Oye, ¿cómo hiciste eso? Sí, ¿cómo lo hiciste? Fácil, No sé. Me resultó entender. Podría llevarme con tu suegra, que tengo la cagada en la cabeza. ¿Te tomaste el tiempo la tintura? ¡Señor!
última vez que juegas conmigo. Mira, no. ¿Me escuchaste? Suélteme, señora. Por favor, váyase de aquí. Eres bien malagradecida, ratona. ¿Se te olvida que yo te acogí en mi casa cuando tu mamá se murió y tu papi fue a la cárcel? Se me olvida, señora. Tampoco se me olvida que nos maltrató a mi hermano y a mí. Váyase de aquí. Y voy a tener que seguir haciéndolo si te sigues portando mal. O de lo contrario, tu papi no va a salir nunca de la cárcel. Lina, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Exijo que alguien responda por esto! Si no, los voy a demandar a todos. Señora, cálmese. Un vasito de agua. ¿Usted cree que un vasito de agua me va a devolver mi pelo? Lo único que yo quiero no es ser pelada, ¿me entiende? ¡Yo no quiero ser pelada! ¡Ay, no! Encantada. Soy Estela Cox, dueña del Centro de Estética. Lamento tanto su desafortunado accidente. ¡Ah! ¿Así le llama esto? ¿Un accidente? Fíjese una cosita. Usted hace algo por mí, ¡ya! O si no, yo llamo a Nicole TV y a todos los periodistas para que hablen de este desafortunado accidente. Y yo tengo buenos contactos, ¿sabe? No se preocupe, no creo que sea necesario llegar tan lejos. Ah, sí, claro. Estoy segura que lo podemos arreglar. ¿Sí? ¿Será suficiente esta cantidad? Pregúntale a Martínez quién soy yo. Gordita, estoy a un minuto salir al aire, así que espero que me traigáis una notición. Por supuesto, mi amor, relájate. Mira, yo soy un excelente profesional. Estuve haciendo cierta averiguación, aprovechando mi influencia en la moda, ¿no? Uh-huh. En la belleza, en todo lo... Bueno, especialmente en la academia Mechas y Rizos. O sea, la tera gorda, vamos al grano. Me tienes loco, te me tienes loco. Mira, donde supuestamente estudiaron Danilo, Emilio y León. Y digo supuestamente porque allí no los conocen ni en pelea al perro. O sea que lo estupendo son... Nos hicieron tontas no hicieron. ¿Cómo lo vaya hallando? Ojalá que te la pueda calmar a mi suegra, porque si no te juro que no quiero ni pensar lo que es capaz de hacer. Yo les dije que esto no iba a resultar. Ya no se estén exagerados tampoco, quedó tan mal. León, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, sí, llegaste, menos mal, te ahí cuenta. ¿La escoba que hay aquí en la peluquería por tu culpa? Tuvo una emergencia, perdona, pero yo te voy a ayudar, ¿ya? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Mira, te voy a pasar un bálsamo. Tú se lo aplicas en la cabeza a la señora, pero me lo devuelves, ¿ya? Están todas con búscalo. León, espérate. Es un secreto, no se lo puedes contar a nadie. No. Estoy aceptando esto solo porque no me queda otra. Pero quiero que sepas que estoy absolutamente indignada. Permiso. Escuché una cosa. Yo creo que le puedo arreglar su... No. Si crees que te puedes aproximar un milímetro a mí con el poco pelo que me queda, el estás tiempo equivocado. Es importantísimo. No, por favor, acompáñame. No. ¡Estela, por favor! ¡No quiero que me toques! ¡León! ¡Estela! ¿Seguro que vas a poder hacerle algo en ese perro? Está totalmente quemado. ¿Por qué no me deja a mí? Ya, yo sé lo que estoy haciendo. Tranquila, confíe. Cierra la peluquería, Lina. No se atiende a nadie más. No quiero imaginarme el escándalo que puede armar esta vieja si no resuelve. ¡Más despacio! Pero este niñito... León. Despacio, muy despacio. ¿Y qué tal? ¡Quedó increíble! ¡Esto es un milagro! ¿Sí, que no? Gracias, guapa. De nada. ¡Uy, qué precioso! ¡Mira ese grito! Usted lo ha dicho, señora. Un milagro. A ver, rata. ¿Qué milagro fue ese? ¿De qué milagro me está hablando? No te hagas la estúpida. Esa señora tenía el pelo completamente quemado y iba a necesitar meses para repararlo. Ah, usted dice... Sí, lo que pasa es que le dije a León que le hiciera un masaje con sus productos. No me mientas. Ese producto es nuevo. No es nada que yo tenga aquí en el salón. No, señora, sí es suyo. Además, no lo tenía tan quemado. No se permiso. Disculpe, señora Estela, llegó la nueva ayudante. No tengo tiempo para cosas insignificantes. ¡Fuera! Está bien. Muy bien, ratita. No te preocupes que si escondes algo, yo lo voy a descubrir.
¿Sandra? Me contrataron en Lady Cox. ¿Y esa cara? Parece que no te gustó la noticia. No, no es eso, amiga. ¿Sabes qué? Me han contado que esa señora es bien jodida, ¿sabí? Si parece una bruja, te juro. Ya, pero no es tan terrible. Además, yo tenía una maestra bacán. Ya, no. ¿Pero por qué no te buscas otra pega? Mejor, por favor. No, estáis loca. No sabéis cuánto tiempo llevo buscando pega. Que no quiero que te pase nada malo. Por favor, cuídate. Ay, amiga, qué linda. Ya, voy al baño. No te comáis mi queque. Ya, apúrate. ¿Qué fue lo que le echaste en el pelo? ¿Tú crees que si yo supiera lo que le eché no te lo diría? Mira, no hay que ser peluquero para darse cuenta de que ese pelo estaba muy quemado, compadre. Muy quemado. Estaba muy quemado. ¿Yo? Era ella. ¿Quién? Ella, la que conocí el otro día, la... ¿Por qué se fue? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste dónde vivo? Ay, porque tu dirección está en el contrato que firmaste con mi mamá. Te traje un vino para agradecerte por llevarme a mi casa anoche. Ah, que estáis viendo la noche, ¿eh? Ay, no tanto. Haciendo un voto, pato, pato exquisito. ¿Te gusta? Oye, pero qué sofisticado, pato. Sí. Asumo que estás cocinando para alguien. No, estoy cocinando para mí solo. Lo que pasa es que estoy probando recetas nuevas y cuando vuelva a tener mi restaurante, las incorporo en la carta. Oye, ¿tu restaurante era conocido? ¿Mi restaurante? ¿Mm? El más conocido. Se llamaba... ¡Ay, sí! Ah, salsa de berry. ¿Te gustan los berries? Me encanta. ¿Lo quieres probar? Me encantaría probar tu mano. Gracias. ¿Y Laura? La he llamado en innumerables ocasiones al celular y no me contesta. Respecto a lo que me pidió que investigara, hice un descubrimiento muy importante. ¿Qué cosa? La partida de nacimiento de Danilo fue inscrita, modificada posteriormente y registrada en Talca. Lina, eso es muy cerca de donde... ¿Te das cuenta, Lina? ¿Te das cuenta? Es muy probable que Danilo sea mi hijo. Tiene que haber salido una fortuna, Paloma. Ay, mi amor, no seas enojón. Mira lo que te traje. Por haber sido tan buena onda con mi mamá. ¿Te gusta? Sí, sí. Está linda, pero no es necesario. Me ha comprado 10 camisas las dos últimas semanas. Danilo. ¿Qué? Mi amor, ¿por qué no aprovechamos que mi mamá no está? ¿En serio no está? Sí, claro. Aprovechemos. Sí, no me enojo. ¿En serio? Sí, sí. Ah, pero mi amor, en otro tiempo habría hecho un escándalo. Bueno, eran otros tiempos. ¿No le enseñaron a respetar la intimidad a usted? ¿Ah? Mira, lindo, cuando mi marido y yo queríamos tener intimidad, cerrábamos la puerta con llave, ubícate. Bueno, en esta casa usted va a aprender a tocar la puerta. ¿Ah, sí?
Sí. Y tú vas a aprender que de ahora en adelante yo formo parte de esta familia. ¿Por qué no te relajas y te tomes un whisky mejor? Deje de tomarse mi whisky. Pasa, pasa. Amor, tráeme la cartera, por favor. Sí, mi amorcito, yo se la llevo inmediatamente. Mamá. Hola, papá. A ver, Teo, para. Pero, hijo, ¿qué pasó? Tú no estabas en la casa de las Robinson. Permiso. ¿Qué pasó? Las niñas me dijeron que te peleaste con un amiguito de ella. A ver, ¿cómo? ¿Tú no estabas en la casa? Sí. O sea, salió un momento muy cortito. ¿Por qué fue la pelea? Pero que esto es el colmo. ¿No te he dicho que no puedes andar a los golpes por la vida, Teo? Pero ese niño se rió de mí. ¿Qué quería que hiciera? ¿Y por eso le pegaste? Me dijo que mi mamá me había dejado botado cuando era chico. Que no me quería. Por eso le pegué. Emilio, disculpa. Yo no quiero ser metida, pero sabes que yo creo discúlpame, que... Discúlpame, Alejandra, pero esto no hubiera pasado si tú hubieses estado en tu casa atenta al juego de los niños. Ay, Emilio, por favor, ya te dije. Si le doy permiso a mi hijo para que vaya a tu casa, lo mínimo que espero es que vuelva sin una herida en la cara, ¿no te parece? No, me parece que estás exagerando. Son mira, por favor, de mi hijo me hago cargo yo. Gracias. Teo. Papá, me duele. ¿No te gustó andar a los combos? Ahora no te quejes. Última vez que vas a esa casa, ¿entendiste? ¿A la casa de la Dakota? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Su mamá deja solos a un grupo de niños que se agarran a combos. ¿Cómo quieres que confíe en alguien así? Pero papá... Pero papá, ¿por qué? Nada, ni una palabra más. No hay discusión. El papá de él no lo deja venir más para acá. ¿Qué dijiste? Eso, mamá. Que el papá de Teo dice que era una mamá irresponsable. Sí, sí, un segundo. Ya va, sí. Pollo, apúrate. Llegaron a buscarte. Voy. Sé que le dijiste a tu hijo que yo era una madre irresponsable. A ver, perdón, no sé de dónde sacaste eso. ¿Acaso no es verdad que le prohibiste que se juntara con mi niñita? No, eso no fue lo que yo le dije a Teo. Le dijiste que no podía ir a mi casa, Emilio, ¿no te parece que es lo mismo? ¿Sabes qué? Encuentro el colmo, que por una simple pelea de niño tú te enojes conmigo y te desquites con ellos. A ver, perdón, acá no estamos discutiendo eso. Fuiste tú la que dejó solo a los niños. ¿Y eso me convierte en una madre irresponsable? Eres obtuso, eres cuadrado. Bueno, por lo menos soy un irresponsable o un despelotado. ¿Yo despelotada? ¿Quieres saber realmente lo que pienso de ti? Porque mi papá va a llegar tarde al colegio. Tienes razón, mi amor. No es el momento de decirle a este señor lo que no quiere escuchar. ¿Vámonos? Ya. Tú me dijiste que la tía Alejandra no era responsable. Chao. Que vaya bien. Hola, bienvenidos a Estilo al Despertar. Soy Nicole TV. Te tengo una exclusiva que nadie se va a querer perder. Para todos aquellos que viven en un hoyo, que todavía no se enteran que reabrió sus puertas el Centro Estético Ladybug, con tres nuevos peluqueros capaces de todo. ¿Oyeron bien? De todo. Y yo, su amiga de siempre, me voy a encargar de tener aquí en vivo y en directo, en mi programa Horario Prime, al más talentoso de ellos tres. El peluquero capaz de peinar a ojos cerrados. Me refiero a León y Nochosa. Oye, ¿supiste? ¿Qué? No. La Nicole TV invitó al Rey León al Estelar Nocturno. ¿Y tú crees que la Estela lo va a dejar ir? Primero se acaba el mundo. No, sí va a ir. No va a ir. Ay, te digo ay, que ay, va no ir. Va a ir. ¿Pero por qué me llevas la puerta? Ay, disculpa. No, no importa. Hola, soy Sandra Vilches. ¿Ah? Soy Sandra Vilches. ¡Sandra Vilches! Ah. Sandra aquí. Hola. Hola, mira, yo soy Lulú, él es Samuel. Samuel. Ya, yo estoy súper ocupada. Pajarito no la lleva. Aquí tengo la papel. Ese es de las mías. Ay, disculpa. ¿Y tú quién eres hoy? Soy nueva aquí, soy Sandra Vilche. Yo soy León. ¿Querís café? Ya. Gracias. Ven. Cuidado, güey. Oye, ¿viste la nueva? Sí. Igual, es
cierto que Nicole TV te metió su programa? ¿Te van a pagar? ¿Cuándo te pagan? Tranquilo, tranquilo, te lo cerró. ¿Pero cuánto te pagan? Emilio, ninguno de ustedes va a ir al programa de la Nicole TV. Ni ahora, ni nunca. ¿Quedó claro? ¡Ay! Pero la carrera iban a pagar, ¿no? ¿Por qué no se puede? Sí, ¿cuánto? No, se me paga, no se cubre nada. Ah, ya. Alessandro, ¿cómo estáis? Perdona, perdóname, tuve que ir, me llamaron de la pega. Ay, sí, no importa. Oye, estoy trabajando en una peluquería demasiado bacán, tenéis que venir a conocerla. Sí, sí, mira, mira cuando queráis, pero sabéis que ahora estoy trabajando. ¿Por qué no nos juntamos más tarde en mi casa, mejor? Ya, bacán, yo feliz. Además, conocí un vino demasiado rico. Se llama León, es peluquera y trabaja aquí. Hola. Ah, menos mal que llegaste tú y hace rato estaba tomando sola. ¿Querés pedir una cosita? No, gracias. No, la verdad es que quiero saber, ¿por qué hiciste tanto en invitarme a ese programa? Si sabe que yo no puedo ir, ni siquiera debería estar acá hablando contigo. Bueno, pero también sé que todo hombre tiene su precio. ¿Cuánto me cobráis por ir? Bueno, a mí personalmente, la televisión es algo que me atrae mucho, ¿eh? Pero firmé un contrato de exclusividad con Estela Cox. No puedo ir. ¿Y también te paga por mentiroso, oye? No pongáis esa cara. Estuve haciendo mis averiguaciones con mi fuente cercana, tú sabés. Y averigüé que ni tú ni tu prodigio colega peluquero estudiaron en ninguna escuela. Me echáis riso, ¿ya? Si tú no vas a mi programa, le voy a contar a todo Chile que ustedes son un fraude. Recibamos con un fuerte aplauso al peluquero del momento, León Inostroza. Por favor, adelante. ¿Cómo te va, Lino? Gracias por estar acá. Fuerte el aplauso. ¿Qué hace León en la tele? ¡Margarita, ven! ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el que trabaja en la peluquería Lady Cox! ¡Ay, dime si no es Mino! Pórtelo un rato. No, ahora no. Ahora. Siempre lo mismo. Ya, acostarse, muy tarde, muy tarde. Empezó. Acostarse. Pero ya. No tengo sueño. Buenas noches, acostarse. Bueno, les cuento. Asistí a la inauguración de la peluquería de Lady Cox y de repente este cabro estupendoso que ustedes ven acá me estaba peinando maravillosamente linda y ¡pum! Se cortó la luz misteriosamente. Pero este apagón no impidió a que el peluquero hiciera su trabajo y me dejara un peinado maravilloso. ¿Qué pretende este idiota? ¡Ay! ¡Le dije que no podía ir! ¡Lo va a arruinar todo, Lina! ¿Quién va a arruinar qué, mamá? Por eso, León Inostroza, queremos invitar a la modelo, por favor, que pase. Hola. Queremos que tú repitas tu hazaña aquí en vivo y en directo para todo Chile. Te vamos a tapar los ojitos con este pañuelito para que tú repitas tu peinado maravilloso en la cabeza de la modelo. En vivo y en directo para todo Chile, León Inostroza. Ya, pues, gallo. No me digas que tenés pánico escénico. Ya, pues, todo mi público te quiere ver en acción. Dale. Es que no puedo. No puedo, no porque no quiera. No puedo porque... Porque uno no es un perrito de circo que puede hacer la gracia así como así. Uno es una persona sensible, es un artista. Uno tiene que estar en un lugar adecuado para hacer este tipo de cosas, como por ejemplo... El Centro Estética Lady Cox, que está abierto todos los días del año y la estamos esperando. Las vamos a tratar como si fueran unas reinas. Oh, demasiado vino, Leoncito, ¿viste? Si no arruina nada. Lindo, más encima te hace publicidad gratis. Debería estar agradecida, mamá. Querrán ver tu arte, ¿ah? ¿Tú a todo esto tenés polola tan guapo? No. ¿Pero puedo aprovechar de pasar otro avisito? Muy corto. Más. Gracias, te pasaste. Quiero aprovechar de decirle a una persona muy especial que conocí en el Centro Estética Lady Cox, decirle que necesito verla de nuevo, que no sé quién es, no sé cómo se llama, pero necesito verte, por favor. Te voy a estar esperando. Ya te desubicaste, pues, gallo, este no es un programa de utilidad pública. Vámonos glamorosos comerciales y ya volvemos. ¡Ay, qué mino! ¿Quién será la afortunada que anda buscando León? Parece que te
subestimé y eres más estúpido de lo que pensé. Te pedí expresamente que no te fueras a meter al programa de la Nicole TV. Bueno, tuve mis razones, pues, señora Estela. Resulta que la tal Nicole TV se estuvo investigando y sabe que no somos ni peluqueros, ni estilistas, ni nada. ¿Qué? Sí, pues, sabe que somos un fraude. Uy, verá. ¿Ve? ¿Y quién mejor que yo para ir donde esa chusca y parar el carro y decirle que ya, que la corte? Oiga, ¿se puede saber por qué tanta mala onda entre usted y esa tal Nicole TV? No. Eso a ti no te importa. Mejor háblame de la niña que llamaste por televisión, la que conociste en mi fiesta. ¿Puedo saber cómo se llama? No. Eso a usted no le importa. En mi época dorada, las clientas hacían cola para atenderse conmigo. Uy, ¿en qué siglo habrá sido esto? Oye, ¿quieres pensar? ¿Sabes qué? Filo contigo. No, ya filo, sabes, filo. Broma. Averigua quién es la mujer que está buscando León. No quiero que una cualquierita que recién aparece me estropee los planes. Sí, señor. ¿La viste la de la noche? Sí. ¿Supiste algo de tu novia fugitiva? No, yo creo que no, Betile. Ya. Hola, niña. ¿León, encontraste a la chica que andaba buscando? ¿Qué les pasa? Sí que estáis de sapo, coliguacho. ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué me hablas así? ¿Qué me...? ¡No! ¡Salido! ¿Vos no te vas a ver con Nicole TV o no? ¿Ah? ¿Qué? No mientas. Me preguntaste dónde habíamos estudiado. Después saliste corriendo a contarle a esa mujer. Yo jamás le salía eso. ¿Vas a seguir mintiendo? No, ¿pero por qué? ¡No! ¡Video! ¡No, por favor! ¡Soy un artista! ¡No, no! Bueno, entonces que te quede claro que la próxima vez te vamos a cortar mucho más que los dedos. ¿Oíste? Ya sabía. Ya. ¿Cómo es cierto? Te pedí champaña porque sé que es tu trago favorito. Mira, toda la vida me esperé menos que Estela Cox me invitara a almorzar, fíjate. ¿Cómo lo oyes? Para que veas tú la sorpresa que nos puede dar la vida. Lo que tú quieres es ofrecerme plata para que yo me quede callada en mi programa, ¿no? Y no diga nada que tus peluqueros son un fraude. Ay, pero Nicole, si ya lo intentaste y no te resultó. Mis peluqueros están preparados por mí, de ahí les viene su máxima excelencia. Ay, por favor, Estela, las dos sabemos perfectamente que lo que pasó la otra noche en tu peluquería fue un montaje. Y yo lo voy a demostrar. No me perdonas, ¿ah? ¿Por eso me molestas tanto? No has logrado perdonarme. ¿Que me quitaras a mi novio? El único hombre que amé en la vida, con el que me iba a casar y que me dejó plantada en la puerta de la iglesia. Por mí, sí sé, por mí. Me acuerdo perfectamente de ese día. Mira, había un sol como... Te metiste en la cama con Máximo. Ni siquiera lo querías, Estela. Y lograste que se casara contigo. Tú no tienes idea cuánto yo te he odiado todos estos años. Ay, Nicole, por favor, no seas patética. Eso pasó hace tanto tiempo. ¿Quién se acuerda? Oye, pidamos. Arruinaste mi vida, Estela. Y yo me voy a encargar de arruinar la tuya. Necesito hablar con ella. Déjanos solo, chica, después te doy el autógrafo. ¿Qué pasa, gorda? Mira, no me llames más, Nicole, nadie te ve. Por tu culpa casi pierdo la vida. Me arrinconaron esos orangutanes que contrató Estela. ¿Por qué tú abriste la boca? Ay, por favor, cálmate, me carga la histérica. Así que, por favor, cálmate, ¿ya? Fue la única forma que se me ocurrió de invitar a León a mi programa de televisión. ¿Sos Pero todo? Me dejaste en evidencia, tonta. Mira, no trabajo más contigo. Búscate otro que investigue por ti, ¿ok? Cállate, gorda. Escúchame. Si tú consigues pruebas contundentes que me ayuden a arruinarle la vida a esa bruja, entonces yo te consigo tu propio programa de televisión. Hola, esto es Samuel TV, tu ventana al glamour. Esta temporada vuelven las sombreras. Sí, ese accesorio que nos estiliza nuestra postura frente al mundo vuelve para quedarse. Voy y vuelvo, no te vayas. ¿Y qué me dices? Solo de ti depende volver a ser una estrella.
Ay, linda, sabe que estoy famélica. Mira, esta cosa de salir a comprar contigo es entretenidísima, pero es como correr la maratón. Ay, pero si es verdad. Ya, cuénteme, hermosa, ¿dónde me va a llevar a almorzar? Ay, mamá, va a tener que esperarse porque le tengo una sorpresa increíble. Ay, no. En el Facebook de la Connie Valdés salía que se abrió una peluquería que te muere. ¿Una peluquería? ¡No! Linda, por Dios, pero ¿cómo no aspiro a la peluquería si yo vine antes de ayer? ¡Ay, pero mamá! ¡No vamos a almorzar, por favorcito! Porque no seas egoísta. Yo también tengo derecho a hacerme un cariñito de vez en cuando. Sí, sí, pero ahora... Ay, ¿sabes qué? Se me olvidó tomarme una pastilla súper importante. Voy a ir a pedir un vasito de agua. Te espero adentro. Pero, mamá, la puerta. ¡Ay, ya! ¡Uy! ¡Qué idiota! ¡Danielito! ¡Danielito, ven, por favor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué está haciendo? La paloma está afuera. Quiere peinarse en esta peluquería porque está de moda. ¡Desaparece, por favor! ¡Cálmese, cálmese! León, ¿puedes venir un segundo? Sí, claro. Permiso, ¿eh? Dime. ¿Qué paloma? ¡La paloma! ¡Tu paloma! No nos puede ver, Matilde. ¿Dónde está? ¡Desaparí! ¿Mamá? Ah, linda. ¿Hay que esperar mucho? ¿Hay que esperar mucho? No. ¿Viste? ¿En serio? No. Sería perfecto igual. Sí, pero tienden rey. ¿En serio? Sí. ¿Queremos hacer masaje? ¿No queremos conocer? No, yo no. Yo no, no, no. ¿Emilio? ¿Qué estás haciendo acá? Los quiero a los tres trabajando afuera. Y si tú no te atreves a decirle a tu mujer, no te preocupes. Le puedo decir yo. Tienes un minuto para pensarlo. Espératela, por favor. ¿Qué? Yo le voy a dar sus primeros auxilios, conejito. ¡Mario! Ay, mamá, León es un amigo nomás. No pienso casarme con él tampoco. A ver, ¿qué quieres evitar? ¿Que me acueste con él? Ordinaria. Ah, porque si es eso, Estelita Cox, te aviso que llegaste tarde porque eso ya pasó. ¿Me estabas buscando?